Bueno, las 5 de la tarde, ¿qué tal si suavizamos el tema y le preguntamos a nuestros oyentes qué opinan? ¿Qué pasa? ¿Va a abrir la línea? ¿Abramos las líneas? ¿Aló, con quién hablo? ¡Santiaguito! No. ¡Ay, señor! ¿Cómo va? ¿How are you? Fine, thank you. Hi. ¿Qué le pasó? ¿Por qué está así? ¿Qué se queja? ¡Alfredito! Ahí se lo dejo. Empresario, a ver, señor. Recibe un cordial saludo desde Las Vegas, la ciudad que nunca duerme. ¿Usted tiene negocios hasta en Las Vegas? ¿Las Vegas? Dice que la ciudad que nunca duerme, que le pongan una respuesta a Álvaro Jorero. No, a ver, comenzó pues desde Las Vegas a burlarse. No. Alfredito, te habla el empresario de Arcilla. No, ya me di cuenta. Sí. El que promociona por cielo y tierra, el maravilloso, el impresionante, el increíble, el soberbio y magnífico show de... ¡Vos Populi! No, el de Tom Loquillo. Mañana en Sal de Utah, Mayuta será tu madre, después vamos a estar en... No, es que Utah es un estado. Ay, yo sí decía cuando estaba trayendo los casos, cerrando los contratos, Utah, yo creo que me ha pagado más Utah tú. No. El domingo en Miami, ve. Qué bueno. No, el show de todo lo que llevo, porque el de Popo ya no se está vendiendo casi. No. Cosa que me tiene muy preocupado. Por aquí estoy intentándoselo vender a los alcaldes del municipio de La Pija. ¿Cómo? La Pija. Que es un municipio que se divide en dos veredas. ¿Sí? Pija grande y Pija chiquita. Sí. Entonces, ¿de verdad? ¿En dónde queda? ¿Usted conoce Pedro Viveros? No, señor. Ninguno de los dos. ¿Cómo que no? ¿No? Preguntale a mi ídola, a la Galindo. A Diana, la Lindo, Galindo. Diana. Ella ha venido por aquí a pasear con los hijos, los trajo la otra vez. Sí, yo no me acuerdo. Galindo. ¿No? ¿Cómo que no? Pero aquí estoy con el... Estoy con los dos líderes de las dos veredas, de Pija Grande y Pija Chiquita. De ti sin pena, o sea, no te dé pena que yo muy tranquilo. ¿A vos te gusta más Pija Grande o Pija Chiquita? Yo no me acuerdo haber estado por allá, señor, ¿no? De verdad. ¿No, no te no. acuerdas? No me acuerdo. Mándame foto de Pija Grande. Mándame foto de Pija Grande para yo acordarme. Para acordarse del mal. De la otra no creo. Ay, me hace un favor, empresario. Deja, señor, de verdad, y respetar a la mesa de trabajo. Vos sos de Pija Chiquita, Alfredito. ¿Cómo? Vos sos de Pija Chiquita, porque aquí la gente dice que vos sos de acá. No, yo soy de Bogotá. Los de Pija Grande, mira, te dicen que no, que sos un gomelo, no te quieren casi. Pero ¿oye? Vos le preguntás a alguien de Pija Chiquita y dice, ¡oh, con Alfredo de Pija Chiquita! Dice, pues sí la llevo en el corazón, eso es cierto. Pero soy no, de Bogotá. No, ya no le llega, no creo. Toma la admiración. Sí. Bueno, necesito pensar en cómo reforzar el show de Vox Populi. Mm-hmm. Nosotros por ejemplo, también. Aquí el alcalde de Pija Chiquita me dijo que los traía, pero con la condición de que el presentador fuera Felipe Zuleta o Carlos Vargas, el de la red. ¿Ah, sí? ¿Y a cuál va a llevar? A cualquiera de los dos, es la misma Marina. ¡Hola! ¡Que no me respete! Marina Ranciera, también queremos traer a Marina Ranciera. ¿A Marina? ¿A Marina? ¿A quién? A ella le gusta Pija Grande. A Marina Ranciera. Entonces la queremos traer aquí a que nos dé una charla de deporte. Sí, ve, la situación está muy dura. Sí. Hay que ajustarse a las necesidades del cliente. Claro. Sí, claro. Por ejemplo, el alcalde de Pija Grande, sí, me dijo que él compraba el show, pero si los personajes salían sin camisa. Sí. ¿Ay, cómo? ¿En serio? Sí, que a mí no me parece descabellado, Alfredito, ¿sabes? ¿Te imaginas a Tamayo saliendo a hacer unos libres sin camisa? Sí. Oh, eso debería reventar. Claro, todo el teatro al reventar. No, la barriga de Tamayo no. Yo creo que le parece un susto de trago usted no. de pronto, te digo. No. No más. Y ahora llega usted y empieza, yo no estoy respetando a nadie. Y ya nos cogió a todos y nos masacró. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Empieza, yo no estoy respetando a nadie. Yo no te lo trato. No. Sí. No. Sí. Sí. ¿Por qué no maduramos más bien? No. Señor, dame paciencia. Señor, dame paciencia, para tranquilidad para y determinación. También. ¿Cómo? Se le fue adelante. No, que claro que yo te admiro mucho, Alfredo, pero ordorrículo también. No, se le está cortando desde la llamada. Pero desde el principio le está cortando. Se le está cortando. Espérate.
¿Cómo me escuchas ahí? Ahí ya. Bien, ahí ya. Un poquito mejor, si quieres. Claro. Necesito que te, de Las Vegas te va a llevar a bordo un minículo también. Ah, ah, aquí bueno, de la claro. Che, sí, porque se le corta con esa... Que tanto amo. Para este gordo ridículo que llevo en el corazón. ¡No! ¿Qué le pasa? No, ahí sí se le encendió todo. Se les, ¿qué le pasa? Tamayo. Se le está se le está cayendo la señal a usted en Pija Chiquita. No, no se me está cayendo. Sí, sí. La mala cayendo la antena. Pero Rivero, lo peludo. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? Oiga, hay niños si aquí. Viendo no charían que pero ese lo peludo. No, señor. Cuidado. Está oyendo Pedro Rivero, Pedro, se le está Pedro, cortando la llamada, no se le entiende. ¿Qué pasa? No, pues Pedro, siento que no, no, señor, no, señor. No, no se le entiende. No se le entiende. Respetuoso, pero ¿qué es eso? ¿Qué le pasa? No. Yo le caí que yo le tenía que uno peludo. No, no, no. 5 o 6, no más. Saque ese tipo.